Sí, bueno, estamos de cumpleaños, la verdad. De un año más, de un montón de logros de todo Jujuy. Así que, bueno, súper contentos y a seguir creciendo. ¿Cuánto cambió en estos 12 años la manera de hacer periodismo a través de un diario digital y de comunicar, teniendo en cuenta la inteligencia artificial y todo lo que va surgiendo año a año? Y la verdad que fue cambiando un montón. Sobre todo se vio el salto tremendo en todo lo digital después de la pandemia, ¿no? Me parece. Pero al principio no se actualizaban tanto las noticias. Claro. Ahora es una vorágine tremenda. Estamos todo el tiempo actualizando mucho más que al principio. Y comenzamos nosotros un proyecto que empezó el año pasado con inteligencia artificial, con todo el equipo de todo Jujuy. Y de automatización de notas, porque ganamos un proyecto con Meta que nos dio recursos y capacitaciones y mentorías para poder trabajar en ese sentido, que somos uno de los primeros medios del interior de Argentina que está trabajando con inteligencia artificial. Incluso nos pusieron como ejemplo en varios congresos que hubo en Estados Unidos ahora de la CIP Connect, y otros en otros países, como un medio pionero en el uso de la inteligencia artificial y de la automatización de notas. Trabajamos mucho con SEO también, que es el sistema que nos permite, pues se ríe Maru, nos tortura el SEO, que es un sistema, para los que no saben, es el sistema de ingeniería de que te ubica y te posiciona en los motores de búsqueda como Google, que es el más famoso, para aparecer con tus notas y con los temas que le interesan a la gente en las primeras ubicaciones. Desde tu punto de vista, por ejemplo, al margen de las noticias locales, nacionales, internacionales, la política, bueno, ¿cuál es la que más tiene repercusiones o reproducciones, más o menos? ¿Cuál es el género? Sí. Y a la gente le gustan, por lo menos a nuestros lectores, que no son los mismos, que las curiosidades. Sí. Las cosas que llaman la atención, que nos sacan del día a día, cosas prácticas para la vida diaria. Más allá de que obviamente que la política y la economía son importantes y están en la agenda de todos los medios, claro, a la gente le interesan cosas que tengan que ver con su vida, con los servicios, con lo que le impactan diariamente, con lo que le preocupa a la gente, qué sé yo. Hay montones de temas, desde paro de transporte. Paro de transporte, por ejemplo, uno de los temas siempre top, porque el paro de transporte te afecta en el día a día, te modifica la rutina, tenés que ver cómo te organizás. Sí, cosas que, no sé, el pago de los salarios, los aumentos, esas cosas también obviamente que le preocupan a la gente y hace que consuman ese tipo de información. Sí. Ahora, yo me centro con la inteligencia artificial y todo lo que se está haciendo desde todo Jujuy. Hay un tema puntual que tiene que ver con las fake news, tiene que ver con la inteligencia artificial, el uso y abuso. ¿Cómo se trabaja desde todo Jujuy con un uso responsable y respetuoso de estas herramientas para con el lector? Y bueno, nosotros tenemos publicado una página especial que está abajo, media escondidita por ahí, pero en donde nosotros nos comprometemos a todo lo que es el chequeo de la información. Y en eso Google también está detectando lo que es cuando copias una información que proviene directamente de IA o de inteligencia artificial, que es una copia de lo que te tira el ChatGPT o un montón de aplicaciones que actualmente vienen. Y me parece que el rol del periodista hoy está más actual que nunca, porque el periodista es el que tiene que ver que esa información sea fidedigna, sea verdadera, que se chequee, porque la inteligencia artificial muchas veces tira un montón de información, puntas o cosas, pero hay que seguir investigando y estar muy atento a ir corrigiendo por ahí los errores. Y me parece fundamental el rol del periodismo. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino utilizar la inteligencia artificial como herramienta. La estamos utilizando también en otras cosas del canal, estamos haciendo pruebas todo el tiempo, tratamos de innovar con inteligencia artificial, viendo qué sirve, qué no sirve, hasta dónde la podemos utilizar. Bueno, es un desafío permanente, porque además de eso se vieron que está todo el tiempo actualizándose, hay cosas nuevas todos los días, y bueno. Aparte es impresionante la cantidad de gente que está con el celular, bueno, con la tablet, en todo lado. Toman mate. Toma mate. Se te va a enfriar. No, le dan mate a todo el mundo menos a mí. Lo sé. ¿Qué recordás de aquel primer día, Juli, de todo Jujuy, de esa primera semana, de ese desafío? Porque antes no era habitual que exista un diario digital hace 15 años. Lo habitual era la radio, la tele, y se fue abriendo ese campo de la comunicación. Claro.
Claro, y eran los medios masivos más tradicionales. Ahora los portales digitales de noticias... Bueno, antes convivían los portales digitales de noticias con los diarios de papel. Claro, son hoy los menos. Claro. Hoy aparte, no se consigue diario de papel para no hacer el fuego del domingo, no consigue por ningún lado. Viste que en el colegio a veces te piden las maestras, sí. Claro. Traigan papel de diario. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde hay papel de diario? Aparte vos entrás ahí al sector donde están los chicos de noticias, es increíble, están todos bien concentrados, bien... enganchado, sí, porque redactando. Hay que tener mucho cuidado con los errores, con la información que sea fidedigna. Nosotros siempre es la responsabilidad periodística, y eso me parece que distinguió a todo Jujuy a lo largo de todos estos años, de que lo que nosotros publicamos tiene responsabilidad, está chequeado, sustento, tiene fuentes de información, no claro. Publicamos cualquier cosa. Que bueno, eso es muy importante a la hora de poder mantenerse a lo largo de los años, tener esta responsabilidad periodística que para nosotros es fundamental, es parte de nuestros valores principales y bueno, y lo que seguimos luchando día a día. En algún momento cuando comenzó esto, yo te llevo 12 años atrás, en realidad te llevo 13 años porque no es que... malísima memoria, pero dale. No, pero cuando nació en esas reuniones de producción que dijeron, bueno, vamos a crear un diario digital. ¿Cómo lo creían? Porque en ese tiempo las herramientas eran otras, la visión era otra. ¿Cuál era el objetivo que ustedes apuntaban? No, y era poder tratar las noticias desde otra perspectiva, complementando a la televisión y a la radio y haciendo sinergia. Esa era la idea. Era lo que nos faltaba. Faltaba algo escrito, que obviamente en ese momento ya estaban en crisis los diarios de papel y estaban comenzando a nacer un montón de portales digitales. Sí. Y era lo que se venía. Y bueno, también estaban ahí naciendo todas las redes sociales, recién había empezado Facebook. Entonces también fue mutando y era crear un medio de comunicación que pudiera informar, que pudiera tener también un contacto con la comunidad. Nosotros siempre apuntamos a lo hiperlocal, uh-huh. A lo que son las noticias jujeñas, para el jujeño. Entonces, siempre era importante tener un vínculo más con toda la provincia, con todos los jujeños, a través de otro medio. Y era eso, brindar otro formato de información. Cortito, Juli, sí. Hablabas de lo que se viene. ¿Qué pensás que se viene para el periodismo digital y sobre todo para todo Jujuy? Bueno, siempre cambios. Nosotros no nos... Uno, vaticinar el futuro es difícil. Ya te vas a enterar. Mañana hay reunión. Revisa el mail. No, siempre cambios, seguir creciendo, nuevas propuestas, seguir aggiornándonos a lo nuevo, nuevas formas de presentar la información. Bueno, estar siempre tratando de innovar y de crecer. Nosotros siempre buscamos eso. La innovación, el crecimiento, mirar para adelante... que desde Jujuy, antes se decían desde Jujuy no se pueden hacer las cosas, y desde Jujuy se pueden hacer un montón de cosas. Y el ejemplo está que hemos ganado a lo largo de estos años un montón de proyectos. Sí. A través de ADEPA, a través de Meta, hemos ganado proyectos con Google. Somos el único medio de Jujuy, y te podría decir que del NOA, porque además somos de las comunidades más grandes del noroeste argentino, que ha ganado tantos proyectos que nos fueron permitiendo crecer y dar pasos adelante. Mira. Lo puedo decir con seguridad, porque hemos participado en un montón de programas que nos dieron fondos, capacitaciones, mentorías que nos fueron ayudando a crecer. Perfecto. Y bueno, vamos a seguir con ese camino de crecimiento y de innovación. Perfecto.